imagine there's no heaven. And it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de La Última Pregunta por Next. Hoy un programa dedicado un poco a la historia, porque vamos a hablar de la figura de Güemes, este otro héroe nacional a propósito de cumplirse el bicentenario de su fallecimiento que se ha recordado en los últimos días. Pero hablamos de política y comenzamos por la foto que nos entregaron el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y el presidente de la Nación, que estuvieron en Olivos, Alberto Fernández, caminando en un exterior reflexivo con Perotti, hablando de pandemia, de la pelea contra el virus en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional, pero también un tema que prácticamente está en la mesa de todos los políticos, que son las elecciones del segundo semestre, porque las listas para competir en las primarias están por cerrar. En la provincia de Santa Fe lo harán alrededor del 9-10 de julio. Queda 20 días para discutir quiénes van como candidatos a concejales en la ciudad de Rafaela, en intendentes en otros lugares. Y esa es la rosca política que va a ir aumentando su velocidad en los próximos días. Pero lo que discute Perotti con Alberto Fernández tiene que ver con la integración de las listas a diputados nacionales y senadores nacionales. Santa Fe renueva una decena de bancas en la Cámara de Diputados y 3 bancas en el Senado. 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Actualmente son senadores nacionales María de los Ángeles Anun y Roberto Mirabella por el lado de la mayoría, por el oficialismo, y Carlos Reutemann. Bueno, ahora está resuelto prácticamente que María de los Ángeles Anun y Mirabella serán los candidatos a senadores nacionales por el peronismo. Ahora hay que resolver quién va en el número 1 y quién va en la segunda posición. Es elemental porque ante una derrota solamente ingresará 1 de esa lista. Bueno, Perotti quiere que sea Mirabella, el cristinismo, el peronismo querrá que sea María de los Ángeles Agnún. Cabeza a cabeza la definición en los próximos días o en el mismo momento de la inscripción de listas. Hasta ahí va a haber operaciones, cruces, negociaciones. En los últimos días también hubo en la patria chica del gobernador, que es Rafaela, una foto política que tiene que ver con una recorrida el jueves a la tarde en la Ruta 70 para advertir los avances de la repavimentación de un tramo que va desde Rafaela hasta Presidente Roca, hasta el cruce con la Ruta 13, que estaba muy deteriorado y necesitaba la restauración. De hecho, había sido el ex gobernador Miguel Lifchip el que había convocado a la licitación para efectuar esa obra. Los otros días Perotti invitó a Luis Castellano y a los 3 concejales de la ciudad de Rafaela. Es una foto política. Van a hacer una recorrida por una hora de las tantas que hace la provincia, pero a nivel local, que inviten a los concejales en momentos en que también se deben definir las listas, es un dato político. Es otra foto, como aquella de Perotti en Olivos con Alberto Fernández en el jardín, hablando, caminando, para que no estén encerrados en un escritorio, es un dato político fuerte. Es momento de definiciones políticas. Y hablando de definiciones en la ciudad de Rafaela, parece que Perotti está resuelto a renovar toda la ciudad, porque es una gran obra en construcción. En esa recorrida por Ruta 70 dijo, vamos a licitar el entubado de calle Tucumán,
una obra de 200 millones de pesos. Hace algunos días hubo una gran polémica por la adjudicación de 80 millones para el Club Esportivo Norte, para que construya un polo social y deportivo donde está su estadio de fútbol. Bueno, ahí había terrenos para poder hacer algo y va a poder cumplir su sueño. Ahora, 80 millones es una desproporción a la hora de repartir la plata para las instituciones deportivas, y en eso por ahí ha fallado la provincia, porque no ha dado demasiada información pública sobre el proyecto de Esportivo Norte, ni ha rendido cuentas hasta ahora de cómo se va gastando el dinero o cómo se va a gastar. Ahí hay una cuenta pendiente. Bueno, y aquí estamos en el tiempo de la pandemia, en donde todavía se discute si tienen que volver las clases presenciales, si se revisan los índices epidemiológicos, y entonces están los padres muy, pero muy enojados. En eso estamos en estos días. Por lo pronto, el gobierno provincial ha logrado cierta calma porque aparecieron muchas vacunas y se está avanzando decididamente con el plan o la campaña nacional de vacunación en toda la provincia, en especial en Rafaela. En toda la provincia se dan alrededor de 40.000 turnos por día. Presentado la editorial, vamos a los auspicios y luego sí vamos a hablar de quién nos va a visitar hoy en forma virtual, pero va a ser una charla seguramente muy rica sobre Güemes. Auspician la última pregunta. Municipalidad de Rafaela. Municipalidad de Sunchales. Senador Alcides Calvo. Diputado Provincial Pablo Pinotti. Will Tell. Gobierno de Santa Fe. Bien, en un ratito vamos a charlar con Martín Güemes, uno de los descendientes del prócer gaucho, aquel que combatió en la frontera norte contra los españoles en los tiempos de la Revolución, después de 1810 hasta 1821, hasta el momento de su muerte. Fue el único héroe nacional que murió en el campo de batalla. Y vamos a hablar entonces con un apasionado divulgador de la historia familiar, pero básicamente de aquel héroe a veces postergado. Y vamos a tener invitados especiales que nos van a ayudar a entender un nuevo perfil, a descubrir a ese héroe del que conocemos poco, quizás algunos fragmentos que nos enseñaron en las escuelas. Y claro está, al final se va a sumar Edgardo Peretti para la última pregunta a este invitado especial, que es Martín Güemes. Se llama igual, claro, como toda la familia, todos los descendientes se van llamando igual Martín Güemes, igual que aquel prócer de las luchas por la independencia argentina. Ahora vamos a ir en busca de la pausa, pero lo hacemos para relajarnos de una forma especial. Vamos a ver lo que hizo Samba, este personaje, para de alguna forma una samba para homenajear a Güemes. Vamos a escuchar esta música, pausa y volvemos. En tiempos en que la patria necesitaba valiente, el gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. Del Alto Perú venían de entraban ya en Humahuaca, y no más Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Y ay, no más Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle va levantándose el cerro, y allí va Martín, don Martín Miguel, con su 100 gauchos de fuego. Y allí va Martín, don Martín Miguel, con su 100 gauchos de fuego.